Hola chicos, vamos a ver la forma polar de un número complejo. No sé si se acuerdan, pero en el video pasado les hablé de eso. Bueno, lo mencioné y luego no les dije qué era. ¿Y qué creen? Hoy tampoco se los voy a decir. No, no se crean si se los voy a decir. Para esto, recordemos que si teníamos un número complejo z de la forma a más bi, su módulo lo podía yo calcular con esta fórmula, la raíz cuadrada de su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado, ¿sí? Y su argumento, ¿quién era? Era este angulito de aquí, ¿sí? Y cómo lo podía calcular? Con la función inversa de tangente de B entre A. Ahora, para escribir un número complejo en su forma polar, pues lo que queremos es poner a nuestro número z en función de su módulo, y su argumento. Ustedes estarán preguntando, bueno, Arilino, o sea, ya dinos cómo. Y si sí les voy a decir, la respuesta es que vamos a hacer eso utilizando trigonometría. Pensemos que aquí tenemos este triángulo rectángulo, que aquí tenemos nuestro número 0, o sea, el origen de nuestro plano complejo. Aquí tenemos nuestro punto Z, se parece al ejemplo que estaba haciendo en el video pasado. Entonces, esta teta es el argumento de z, y nuestra hipotenusa aquí teníamos es el módulo de z. Notemos que para calcular la parte real de z, necesitamos saber cuánto mide su base, por eso yo lo puedo calcular utilizando trigonometría. La fórmula trigonométrica de coseno nos dice que el coseno de un ángulo teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí notemos, nuestra hipotenusa es el módulo de nuestro número y el cateto adyacente pues es justamente su parte real. Es decir, en nuestro caso tendríamos que el coseno de teta o sea el coseno de su argumento es igual a su parte real sobre su módulo. Aquí si yo quiero dejar a solito este módulo que está dividiendo, pasaría multiplicando. Y obtengo que A es igual a el módulo de z por el coseno de teta, es decir, el módulo por el coseno del argumento. Voy a poner esto de este lado y a quitar esto de aquí. Ahora vamos con su parte imaginaria, es decir, con B. Yo tengo que el seno de teta es el cateto opuesto sobre hipotenusa que en nuestro caso particular se resume a que el cateto opuesto justamente es su parte imaginaria y la hipotenusa es el módulo de mi número complejo. Otra vez yo quiero despejar a B y obtengo que B, o sea, su parte imaginaria es igual al módulo del número por el seno de su argumento. Acuerden, teta es el argumento. Así que voy a pasar este bello número para este lado y a limpiar mi cochinero para por fin escribir el número z en su forma polar tenemos que z es igual a a más b también tenemos que a es esto de aquí entonces voy a escribir esto de aquí en vez de a y también sé que b su parte imaginaria la puedo escribir de esta manera así que también voy a escribir en vez de b pues esto de aquí y obtengo esto Ahora noto que yo puedo factorizar el módulo de z en ambos términos, así que lo factorizo. Y así obtengo que z es igual al módulo de z que multiplica al coseno de teta más i por el seno de teta. Y finalmente, chicos, esta es la forma polar de escribir un número complejo. Lo podemos ver de la forma R que multiplica al coseno de teta más i el seno de teta donde r es el módulo del número y teta es su argumento. Ahora, se estarán preguntando por qué esto se llama forma polar. Esto es porque así como para el plano conocemos las coordenadas de la forma x, y, también podemos ubicar cualquier cualquier punto con sus coordenadas polares. Sus coordenadas polares son de la forma r, teta. Donde R es justamente la distancia del centro al punto y θ es el ángulo que hace con el eje X. Antes de despedirnos, vamos a hacer un ejemplo. Pensemos en el número complejo Z igual a menos 2 menos 2i. Entonces, lo primero que quiero saber es su módulo, es decir, esta longitud. Para esto, puedo utilizar, ya saben, la fórmula. Entonces yo tengo que el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de la suma de su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado. Menos 2 al cuadrado me da 4, menos 2 al cuadrado. Otra vez me da 4, 4 y 4, 8. Entonces su módulo es raíz de 8. Y ahora nos falta su argumento, es decir, este ángulo. Bueno, aquí este es de 180. Y aquí le estoy sumando 45 grados porque yo sé que la diagonal es de 45 grados. Lo cual me da un ángulo total de 225 grados. Ahora que ya sé el módulo y argumento de mi número, ya puedo escribirlo en su forma polar. Y voy a obtener que z es igual a la raíz de 8, o sea, su módulo multiplicado por el coseno de 225 grados más... Y que multiplica el seno de 225 grados. Y listo, ya terminamos con poner nuestro número en su forma polar. Y ahora sí ya les dije todo lo que les quería decir, ya me voy. Pero antes les dejo aquí una pregunta por si andaban aburridos. ¿Cómo se vería un número X, que es un número real, en su forma polar? Nos vemos.